Estando en esto, comenzó a dar voces don Quijote, diciendo: «Aquí, aquí, valerosos caballeros, aquí es menester mostrar la fuerza de vuestros valerosos brazos, que los cortesanos llevan lo mejor del torneo». Por acudir a este ruido y estruendo, no se pasó adelante con el escrutinio de los demás libros que quedaban. Y así se cree que fueron al fuego, sin ser vistos ni oídos, La Carolea y León de España, con los hechos del emperador, compuestos por don Luis de Ávila, que sin duda debían de estar entre los que quedaban, y quizá, si el cura los viera, no pasaran por tan rigurosa sentencia. Cuando llegaron a don Quijote, ya él estaba levantado de la cama, y proseguía en sus voces y en sus desatinos, dando cuchilladas y reveses a todas partes, estando tan despierto como si nunca hubiera dormido. Abrazáronse con él y por fuerza le volvieron al lecho. Y después que hubo sosegado un poco, volviéndose a hablar con el cura, le dijo: «Por cierto, señor arzobispo Turpín, que es gran mengua de los que nos llamamos 12 pares, dejar tan sin más ni más llevar la victoria de este torneo a los caballeros cortesanos, habiendo nosotros los aventureros ganado el prez en los 3 días antecedentes». «Calle vuestra merced, señor compadre», dijo el cura, «que Dios será servido que la suerte se mude y lo que hoy se pierde se gane mañana. Y atienda vuestra merced a su salud por agora, que me parece que debe de estar demasiadamente cansado si ya no es que está mal ferido».